señores, muy buenas noches. Cargo fetero, presidente, festero y amigos. Esta noche tengo el placer y el honor de presentar un gran proyecto que se inició hace 4 años. Recién iniciada mi segunda legislatura, quedé a tomar café con Joaquín Guisón en un bar de la avenida Río Segura, cerca de casa. Comentamos el proyecto cultural de los próximos 4 años y la importancia de hacer un par de libros sobre los personajes más destacados de nuestra historia medieval, murciana, Injut, Alfonso X, etc. Según seguimos hablando, a Joaquín le brillaban los ojos y dijo: tenemos lo más importante que son los actores. Todas y cada uno de ellos son festeros. ¿Por qué no formamos una compañía de teatro de la Federación? Para llevar a escena la representación de nuestra historia y poder ser disfrutada por el gran público de la región de Murcia y otras ciudades españolas. Así empezó la andadura en el año 2012. Desde la Junta Ejecutiva de la Federación de Moros y Cristianos de Murcia, encargamos a Joaquín Guisón, director de nuestra embajada, dirigir un nuevo proyecto cultural ambicioso. Pues bien, el primer libro de teatro fue editado en el 2014, tras 2 años de intenso trabajo en los que los historiadores Carmen Baeza y nuestro asesor histórico Ricardo Montes reconstruyeron la historia del emir Injut y sus pericias por salvar la Murcia andalusí. El dramaturgo murciano Juan Montoro escribió la obra de teatro para dicho libro. Joaquín Guisón contó también con la colaboración del ilustrador histórico Juan Navarro, la caligrafía andalusí de Antonio Palacios y la revisión lingüística árabe de Pilar Garrido y Antonio Palacios. A partir de octubre de 2014, tras editar el primer libro de la colección, se decidió consolidar nuestra compañía de teatro, dedicada hasta ese momento a la representación de las embajadas de nuestra fiesta. Para aportarle un apoyo y un carácter oficial, se creó desde la Federación una comisión de teatro que se dedica a la administración y cuidado de la compañía. Pilar Jorquera como vocal de teatro y Javier Galindo como coordinador del libro. Desde entonces han pasado 2 largos años de trabajo y ensayo en los que hemos logrado llegar hasta este día, el día de hoy, en el que estamos a punto de abrir este telón y asistir al estreno de la primera obra de teatro histórico de nuestra compañía. Les puedo asegurar que existen en España muy pocas compañías de teatro dedicadas exclusivamente a la recuperación de hechos históricos. Además, dentro del contexto de fiestas de moros y cristianos, quizás seamos la primera fiesta que ha creado una compañía de teatro para tales cometidos. Esto significa que los moros y cristianos de Murcia se encuentran hoy abriendo nuevos horizontes en el marco cultural que desarrolla nuestra fiesta. Para terminar, permítanme adelantarme al espectáculo que esta noche vamos a ver. Quiero felicitar a los 18 actores y actrices festeros todos por el empeño y sacrificio que han puesto durante estos últimos 2 años, así como a nuestro director de teatro, Joaquín Guisón, por su optimismo y perseverancia. Dar las gracias a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por su colaboración y a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia por dejarnos este bonito teatro para su estreno. Por último, pedirles a todos ustedes un fuerte aplauso por el trabajo que nos van a presentar a continuación. Con todos ustedes, Injut, el último suspiro andalusí. Thank you.
hermoso día, ¿verdad, Capitán? Resplandeciente como casi todo en este valle. Los días se tornan grises con mucha facilidad. Y más si el ánimo se empeña en ver negruras. ¿Qué te pasa? Nada. No puedes engañarme, mi niña. No estamos tan lejos de casa. Los días en Medina Cieza no son tan distintos a los de aquí. Acaba de llegar un nuevo grupo de guerreros. Y Hud les está recibiendo. Sí, les he visto. ¿Y eso hace que el sol se esconda de golpe? Ha de hacer que brille con más intensidad. ¿Por qué tienen que venir? Han de prepararse para la batalla contra Medina Murcia Fatija. Tienen un difícil cometido. En nombre de Alá, no me hables más de batallas. Lo que tenemos los musulmanes, que hemos nacido en esta tierra, está en manos del peor enemigo, aquel que dice ser nuestro hermano protector. No entiendo por qué ha de ser así. Difícil coyuntura la nuestra. Por arriba los cristianos y por abajo esos almohades. Acabo de llegar de Medina Cieza para casarme con un noble y destacado militar del ejército almohade. Y ahora resulta que estoy en una fortaleza enemiga en la que peligra nuestra vida. Todo esto lleva tiempo forjándose. Quizá tu amor no ha dejado que te des cuenta. Escúchame bien, Aisha. Tú hablas de enemigos al norte y al sur. Y yo digo que la guerra es mi mayor enemigo. No tengas miedo. Está anunciado. Este momento tenía que llegar. Y llega de manos del que será tu esposo. Tenía que ser él. No puede ser otro, insensata. Veo con algo más que con mis ojos. Lo sabes. Adivinaciones de viejas pitonisas como tú. Nunca antes había repudiado mis artes. ¡Calla! ¿Por qué hablamos de guerra cuando estoy preparando mi boda? Fatija, adivino alguna preocupación en tu rostro. No es nada. Hablaba con Aisha sobre algunos contratiempos en los preparativos de la boda. Estás aquí, Hud. Todos te buscan. Kasimi, avisa a todos los hombres que se preparen para una reunión. Enseguida. Magnífica fortaleza, amigo. Ahora tan solo será un lugar de recreo. Ya no habrá más amenazas. No pararemos hasta la expulsión de los almohades. Puedes estar seguro. La revolución ha venido para quedarse, Al-Gusti. Nos guía la dinastía Audí, de Yusuf Inhu, ayúdame, mi padre. Al-Gusti, te presento a mi madre, Amal. Madre, los hombres están llegando. Él es una muestra de ello. Le conozco, su fama le precede. Con él trae su alfanje y su astucia. Pero necesitamos a muchos más. Es un valeroso guerrero zagrí. Y no viene solo, trae a sus hombres. Debes crear un ejército. No una banda de salteadores que se divierten correrían nocturnas contra los cristianos. Alguien que ha vivido siempre entre cuatro paredes robustas y bien guardadas. No ha de juzgar a quien se juega la vida tan cerca del enemigo. Se necesitan muchos guerreros para entrar en Medina Murcia a la fuerza. Esto no es un juego, hijo. Los hombres están listos, señor. No es un juego, madre. Nos lo tomamos muy en serio. En ello nos va la vida. Vamos. Puedes quedarte aquí mirando, madre. Si algo de lo que hacemos con nuestras armas no te satisface, puedes bajar a indicarlo. Tus consejos siempre son bienvenidos.
Querido Castali. Gobernador. Te haré informado del motivo de nuestro encuentro. ¿Hay algún problema? Enricote, es donde continúa el problema. Eso no lo desconoces. Estoy al tanto de que siguen reclutando hombres. ¿Hay algo que desde mi posición de juez pueda hacer? Quizá lo mejor sea ir hasta allí, a solucionarlo. ¿Me pides que vaya a Ricote? Sí. Quiero que hables con Injud. No lo entiendo. Esa es su tierra. Hay que atajarlo ya. No quiero que en Sevilla se sepa que tenemos a un destacado militar en nuestra contra. Es necesaria la imagen de unidad para que Al-Mamun siga confiando en nosotros. ¿Y por qué va a escuchar al juez? Para Injud, yo soy la autoridad ante la que se revela. Tú representas la justicia. ¿Qué le voy a ofrecer? Nada. ¿Nada, señor? Ese malnacido no se merece nada. O se somete, o acabamos con ellos. ¿No será entonces una negociación? Haz que lo parezca. Tú dominas la retórica. Por eso te he elegido. Puedes marcharte. Y bien, ¿qué sabes de esto? Es lo primero que excuso, magistrado. Luego se preguntan por qué tengo esta costumbre de leer todo lo que cae en mis manos. Pero con todos mis respetos, magistrado, no hay que darle crédito a todo lo que se dice y se escribe. Te he dicho en muchas ocasiones que la guerra no está únicamente en el campo de batalla. Así es. Y no ha caído en saco roto. No obstante, no estaría de más hablar con el autor de esa narración. Avisado está, y a punto de llegar. Si el alzamiento del reino de Tutmir se produjera, en nada importunaría a la corona de Castilla. ¿Cómo estás tan seguro? Vendría protagonizado por Injud, al que le debemos nuestra derrota en la batalla de Zafiro, cuando luchaba junto a los almohades. Sin duda no hay que subestimarlo, pero los almohades no se lo van a poner fácil. Esto les hará emplear a ambos todos sus esfuerzos en derrotarse los unos a los otros. Es la historia de siempre, majestad. Nosotros, capitán, no queremos que nos dejen en paz los musulmanes. O al menos ese no es nuestro objetivo último. Nosotros queremos recuperar todo el Ándalus. Eso es, majestad. ¿Y si así fuera? Majestad. ¿Y si las circunstancias o el azar hicieran que a este Injud le fuera muy fácil hacerse con el control? En ese caso, señor, hemos de temernos lo peor para estar más preparados y tener una estrategia. A nuestro lado han de estar todos aquellos que ansían llevar de nuevo la cristiandad a toda la península. ¿Qué sabes de la Orden de Santiago? Parece que resurgen con fuerza, tras la incorporación de nuevos miembros muy comprometidos en la lucha contra los almohades. ¿Conoces a alguien en especial? Sí, majestad. A Pelayo Pérez Correa. Dispón que venga a verme lo más pronto posible. Así será. La exuberante e indómita Murcia nos hace poner la atención de nuevo en ella, apenas 50 años después de la muerte del implacable rey lobo, Inmar Danis. Si me permitís, hemos sabido que la comunidad cristiana que allí habita no está recibiendo buen trato por parte de los almohades. Tampoco los judíos, aunque esto en realidad nos importa bastante menos. Nadie está recibiendo buen trato, ni siquiera los andalusíes. Por eso estamos hablando hoy de Murcia. Injud se revela ante esos tiranos. A la larga ha de beneficiarnos. Murcia caerá, como acaba de caer Baeza. Ahí está nuestro narrador. Recíbelo tú. Thank you.
Castali, señor. Cadí de Murcia. No prosigas, Casimi. En estas tierras tan solo es un nombre propio. No representa ninguna justicia. Existe una sola justicia, amigo hijo. Cierto. No es la que emana de los poderes almohades. Es la que emana de la sabiduría de los hombres. Tú eres un hombre sabio. Puedo llevar la justicia a todos los rincones de Tutmir, si no ostento el poder. Injut, escúchame bien. En la lucha armada salís perdiendo. Se nos están sumando pueblos y grupos de guerreros constantemente. Tus posibilidades de recibir apoyos externos son muy limitadas. Quizás sea mejor desarrollar la paciencia sufí y empezar desde dentro, poco a poco. Voy a desempeñar ningún cargo más para los almohades, si es eso lo que has venido a proponer. Los acepté hace años, porque iban a representar un recurso importante contra el avance cristiano. Hablo en nombre del gobernador Abu Musa. Es imposible convencer a un integrista almohade. Sí, cuando se ha conseguido el suficiente poder. Efectivamente. El que haya arrebatado por la fuerza. No necesariamente. ¿De qué manera? Muéstramelo. Ya que has hecho este viaje, que sirva para algo. Desde dentro. ¿Tú estás intentando hacer conmigo? Puede ser. Mira a tu alrededor. No somos almohades, somos andalusíes. Yo también soy andalusí. Pues habla, claro. Habla en tu nombre. Cuando sea necesario. Ahora lo es. ¿Qué has conseguido cambiar en todos los años que eres, Ricardo? He evitado muchas muertes innecesarias de andalusíes acusados por nimios motivos. Te honra, pero no dejan de ser casos puntuales. Plano ideológico, ¿qué has conseguido cambiar desde tu privilegiada posición? Puede que haya llegado el momento de que tu posición sirva de algo. Vuelve a la medina de ti. Sobre el momento histórico que estamos viviendo, sobre lo que va a suponer para el reino de Tutmir, que has venido inútilmente a hacer. Así, acompáñame, muéstrame, siempre será una puerta de entrada para él. Está bien. Él puede que sea clave en el devenir de Tutmir. Has de darte cuenta tú solo. Hijo. Madre, estás muy hermosa. Me alegro tanto de que te hayas puesto el bis de tu padre. Es un gran día, tenía que llevarlo. Y luego será tuyo, hijo. Gracias, padre. Tu madre nos dejó hace tiempo. Alá la tiene en el paraíso. Ha llegado el día de sustituirla. Tienes que estar preparado. Lo estoy. Echaremos de menos a tu hermano. Su estancia en Sevilla es necesaria. Debe convertirse en un hombre imprescindible para el califa al-Mamun. Así nos será de más ayuda. Me sumo a esta reunión familiar. Gracias por acompañarnos, tío. Abugat, acompaña a tu tío Bajataula con los demás invitados. Fátiza está casi lista. Está bella. Se pregunta por qué has de marcharte tan pronto. Así lo ha querido Alá. Esa ha sido mi respuesta. Estoy deseando verla. Recuerda, hijo, que has de seguir siempre tu camino. Tu destino está unido al de tu pueblo por la cuerda de tu sueño. Aquí, y en este momento, eres el único capaz de llevar a cabo esta empresa. El único entre miles de hombres. Sueño con el día en que los almohades sean borrados de la faz de la tierra. No sale de mi boca más espantosa bilis que cuando pronuncie ese nombre. Tu padre supo siempre quiénes eran. Se lo debemos a él. Es
Así lo siento lo más profundo de mi ser, madre. Seguiré los designios de nuestra estirpe unida. Y estate muy atento a tus hombres. Puede que la muerte que no temen tengas que dársela tú. La traición puede llegar en cualquier momento y desde cualquier parte. Cuando eso ocurra, que no te tiemble la mano. Ahora tan solo tenemos que mirar hacia el desfiladero, madre. Él nos pone cara a cara con Murcia. Tan solo tenemos que pensar en las 3 horas a caballo que nos separan de ella. Me anuncia su adhesión al movimiento andalusí, con él de nuestra parte. Será más fácil entrar en la alcazaba sin derramar una gota de sangre. Es el salvoconducto para pasar la muralla. ¿Cambia esta noticia los planes del día? Todo lo contrario. Ahora hay más motivos para celebrarla. También ha llegado el alfa aquí. Creo que ya no esperamos a nadie más. Ha llegado la hora de unirme a Fátima. Esta es una victoria un tanto amarga. Debimos ganar como era justo, por las armas. Tiempos de guerra, cualquier treta o artimaña es igual de válida, si esta nos lleva al triunfo. La traición habrá que ensombrecer nuestra victoria. Que una vil traición nos haya traído hasta aquí no mancha nuestra conquista. Pensamos de esta manera porque la traición en esta ocasión nos favorece. Pero de sobra sabéis que entre nuestras filas se paga con la muerte. ¿Quién está ahora el gobernador? A estas horas ya debería de haber terminado. Recibí a un joven poeta, hijo del cadí de Cartagena. Lo conozco. Nos hemos visto en alguna ocasión. No tenéis en él, precisamente, a un aliado. No os preocupéis. Nuestra causa también contará con poetas que la enaltezcan. Saludos, querido amigo. Ha terminado ya la audiencia al gobernador. Detrás de ti voy yo, lo que es un honor. Saludos, amigo. No puedo disimular la sorpresa de verte aquí. Os creía replegado en vuestro castillo de Al-Sufur. Ha venido a presentar sus respetos al gobernador. Está dispuesto de nuevo a someterse al poder almohade. Como ves, el gobernador ha tenido a bien recibirnos. Si no te viera en compañía del honorable juez de la Medina de Murcia, pensaría que tus propósitos son distintos a los expresados.
No sé bien en qué fundamentas tus sospechas. En el tono que empleas. ¿En el tono de mis palabras? Los poetas sois asombrosos. ¿Y cómo la describirías? Es un tanto descreído, insólito para una situación como esta. Y por lo que veo, eso te provoca alguna inquietud. No es nada personal contra ti. Nuestras disputas internas nos hacen más vulnerables. No es precisamente lo que pienso yo. ¿Qué significa esto? No se necesitan tantos hombres para venir a rendirse a los pies del gobernador. No soy insensible a tu orden. Así que corre, eres libre, por la lealtad entre nuestras familias. Cuenta lo que va a pasar hoy aquí, con la mejor de tus letras. Bastarán tiznir las nubes de la guerra civil y la negarán las tormentas que acompañan el orto de la traición. ¿Qué pasa? Se acabó, Amusa. Toda la guardia está reducida. Has perdido. ¡Sigo tú, maldito traidor! Quise escuchar las voces que me advertían de tu flaqueza. Jamás debí enviarte a Ricote. Hay que dar a conocer nuestra hazaña y quiero que escuches. Hay que darla a conocer de la manera en la que se produjo, fácil y triunfal. Las tropas de Incur tomaron la alcazaba de Medina Murcia. Todos los almohades de Al-Ándalus le teman. No escatiméis en detalles, picale hondo en el pueblo. Y enviad cartas a todos los rincones de la tierra andalusí. Así será, señor. Déjalo en mis manos. ¿Sabían lo de Agir y Nataf? No. ¿Qué sucede? Va a ser el nuevo gobernador de Medina Murcia. Esperaba que el nuevo gobernador fueras tú. No está siendo Inhud. Un emir distinto a lo conocido hasta ahora. En lo que al ejercicio del poder se refiere, no pierde oportunidad de demostrar que es el quien manda. Querrá que estemos cerca de él en todo momento, con otros compromisos. No podríamos acompañarlo en todas sus empresas. Nunca nos prometió nada. Eso es cierto. Lealtad. Como nosotros a él. Esto acaba de empezar, Agustín. Tiempo habrá de tener otras responsabilidades, si el emir lo estima oportuno. Acaban de salir dos emisarios con la petición de reconocimiento de Inhud por parte del califa Al-Mustansir de Bagdad. Si la respuesta es positiva, podemos llegar muy lejos. ¿Estáis listos, amigos? Nuestras alegrías se suceden sin dar tregua. Os presento al Ramín. Y han llegado de Almería. Él ha sido el primero en reconocer que la revolución es necesaria y no ha dudado en sumarse a la causa. Almería ya forma parte del nuevo Al-Ándalus. Ha querido venir en persona a presentarme sus respetos y a declararme su obediencia. No podía ser de otra forma, amigo. Nosotros, como vosotros, sentíamos traicionada nuestra esencia andalusí. Deseamos la vuelta a la doctrina malví. Estábamos hartos de los dictados despóticos de los almohades. Esperábamos a alguien con la valentía de rebelarse. Si alguien ha sido tú, y yo me rindo a tus pies. Valentía y sinceridad veo en tus ojos, amigo Al-Ramini. ¿Cuál diferente eres de Zayán, que en un acto de provocación y envidia ha entrado en Valencia hace 2 semanas y se ha proclamado emir? Es una mala imitación de nuestra revolución.
También ha pedido su soberanía por parte del califato de Bagdad. Veremos qué sucede. En agradecimiento, amigo Al-Ramini, te invisto con la doble dignidad de visir, conferiéndote amplios poderes en la dirección de los asuntos de todo el emirato. Personas como tú necesitamos para volver a conquistar todo Al-Ándalus. ¿Y bien, Al-Busti? Es un emisario sevillano del califa Al-Mamun. Nos declara la guerra. Sus tropas están camino de Medina Murcia para recuperar tu vida. Es una señal inequívoca de que nos tienen miedo a mí. Están asustados, sin duda. Temen nuevas adhesiones y fidelidades como la mía. Tal vez nos estén haciendo un favor. Si lo derrotamos aquí, ya no habrá que ir a buscarlo. La liberación de Al-Ándalus será así más rápida. Aunque estén preparados y salgan mañana mismo, no llegarán antes de un mes. Nuestros territorios van más allá de Medina Lorca. Es el camino natural por el que han de llegar. Allí les esperaremos. No dejaremos que esos malditos almohades entren en nuestra casa. Que se movilice todo con ese propósito. Amigo Al-Ramini, es mi deseo que te quedes junto a nosotros con tus hombres. Será un placer luchar a tu lado, mira. Haré venir más hombres de Almería. Que vayan directamente a Medina Lorca. Ahora vayamos a preparar nuestra salida. Alá esté con nosotros. ¿Qué ocurre, Fatija? ¿Por qué ha de ser así? Pídele a Alá que te dé la respuesta. No voy a ser un emir que se quede en casa esperando noticias. Es el califa de los almohades, nuestro máximo rival, quien me desafía. Si le vencemos, habremos dado un paso decisivo. He oído cosas. Ni siquiera hay que salir de la alcazaba para escucharlas. Las trae el viento, se cuelan por entre las piedras. No es momento de confirmar o desmentir lo que hayas escuchado. Tan solo recordar que otras mujeres pueden llegar a formar parte de nuestra familia. Es así, siempre ha sido así. Abomino de la guerra. Siempre. He creído que era nuestro mayor enemigo, pero doy mi mano derecha. Si no es esa cristiana quien se entromete en nuestro amor. Borra esa inquietud de tu rostro y dedícame una deliciosa sonrisa. Tú siempre serás mi favorita. ¿Quién es esa cristiana que frecuentas? Madre, he de ir a organizar a 1.500 hombres. Fatija es débil y demasiado sentimental. No seré yo quien la defienda. Pero apenas hace 4 meses que te has casado. Nadie se merece esa humillación. Y además, con una cristiana. Madre, tú no fuiste la primera esposa de mi padre. Y llegaste a ser su favorita. Yo soy su heredero. No me hace daño, hijo, si es lo que pretendes. Yo solo pienso en acabar con los almohades. ¡Es madre. Cristiana! ¡Maldita sea! Es que no te das cuenta. Si llegas a verse, puede crear desconfianza en el pueblo. Te lo dije cuando todo esto comenzaba. Nosotros queremos echar a los almohades, pero los cristianos nos quieren echar a nosotros. El pueblo y tus hombres necesitan un líder sin flaquezas. Por mucho que la quieras esconder, la termino viendo. No quiero volver a tropezármela por los pasillos del Alcázar, ni escuchar su voz al otro lado de las paredes. ¡Acaba con esto ya! Acaba de empezar. Como nuestra revolución. Ahora he de retirarme. Mis hombres esperan mis instrucciones.
La lucha parece cada vez más feroz. Antes de llegar, he visto junto a la puerta Busaid parte de la muralla derribada. Parece que estemos encerrados en nuestra propia casa, en Hur. Lo sé, Zoraida. Tranquilízate. El ejército almohade nos atrinchera. Pero el último zarpazo será nuestro. Hay que tener fe en Alá. Siento que corro peligro. Tu esposa. No hay ninguna amenaza. Fatija, tendrá que aceptar algún día que pueda llegar a tener más mujeres. Me hacéis entrar aquí a escondidas. Yo soy una mujer libre. Tu madre no soporta verme aquí a tu lado, ya sea con palabras o sin ellas. Me lo deja bien claro cada vez que nuestras miradas se cruzan. Su propia ambición le impedirá hacer algo que vaya contra mí. ¿Y tus hombres? Ellos son de mi plena confianza. Hasta que un día dejen de serlo. Tan solo hace 4 meses llegaste triunfador a la Medina, ¿no te das cuenta? ¡Me estoy jugando la cabeza! ¡Soy cristiana! ¡Nunca encajaré aquí! Pasa. Tan solo he venido a descansar un rato. Hay noticias desconcertantes. Cuenta. El califa Al-Mamun vuelve a Sevilla. ¿Regresa a Sevilla? Seguramente embarque después hacia el puerto de Rabat. Su rival, Yahya Ben al-Nasir, se ha hecho investir nuevo califa de los almohades en Marrakech. Ellos mismos son su perdición. Se traicionan una y mil veces. Adiós, Al-Mamun. Aquí ya no habrá más sitio para vuestra inmundicia, vuestras ataduras y amordazas. Aquí ya seremos libres, libres y grandes. Gracias, Al-Busti. Puedes retirarte. Hemos tenido suerte, Emir. ¿Qué quieres decir? Sin este golpe de suerte, difícilmente hubiéramos podido con ellos. Tenemos la atención en otros menesteres. Demasiado atrevimiento el tuyo. Que tu lugar está en el campo de batalla. En él deberíamos centrar nuestras fuerzas. Se van voluntariamente. Y eso nos ha salvado. Siempre te he escuchado. Tus palabras debían de haber cesado con la información que concierne a la lucha. Todo concierne a la lucha. De ti lo he aprendido. También la suerte. Está claro que es nuestra. Ahora sal. Lo has visto. Has visto cómo me miraba. Te miran porque eres una mujer hermosa. Pero tal vez tenga razón. Tal vez les esté pidiendo demasiado y no estén preparados para esto. Si es así, mejor que no estés en Murcia. ¿Dónde iré? Cerca. Eso seguro. A un lugar cercano y seguro, con alguien de mi confianza. A Almería, con mi amigo Al-Ramin. Él partirá hacia sus tierras y tú saldrás con él. Vendrás a verme. Si te envío a un lugar para que estés a salvo, es porque quiero estar siempre junto a ti. ¿Cuándo? La magnitud de nuestra hazaña lo dictará, Zoraida. El fin de este asedio es decisivo. Nos abre las puertas de todo Al-Andalus. Noticias de Al-Ándalus, majestad. Déjame que adivine. De Murcia. Así es. Muchas ciudades de Al-Ándalus se han sumado.
Aijud. Majestad. Ya cuentan con Almería, Granada, Málaga, con Córdoba y Jaén. Parece que no nos equivocábamos con Injub. Está a la altura de las expectativas. La Medina de Murcia está siendo reconstruida y ha ordenado levantar un nuevo alcázar en el arrabal. Esto no me desagrada. Así estará hermosa cuando nos hagamos con ella. Los territorios de Al-Ándalus se unen voluntariamente tan solo por el influjo de su líder. Únicamente Ibn Mahfuz de Niebla y Zeyán de Valencia se han desmarcado. En cuanto a Zeyán, aunque sus pretensiones son las mismas que las de Injud, este no avanza hacia el sur porque Jaime I le está amenazando. Ya que hacemos una evaluación general, creo oportuno apuntar que en Arjona, vecina de Jaén, está ganando popularidad su gobernador, Alamar, por la firme oposición que está presentando ante nuestras incursiones en la zona. Está bien, está bien. Carisma. ¿Qué me dirías, querido Pelayo, si te digo que no creo en el carisma, ni siquiera en el mío propio? Si se han dado unas circunstancias para que gustosamente se acerquen a Injub, también se podrán dar para que le den de lado. Creo más en nuestra superioridad militar. Esa es una de esas circunstancias. La más potente. Para un militar y hombre de guerra como tú, sin duda. Paso a paso, querido Pelayo. Pero no ha de ser así necesariamente. Lo que podamos conquistar sin mermas personales y materiales, mucho mejor. Hemos de conseguir que el pueblo andalusí se ponga en su contra. Con el miedo que sientan nuestro amenazador aliento sobre sus pescuezos. Injub ya nos ha ayudado. De momento cumple con lo esperado. No estoy seguro de entenderte, majestad. Ha expulsado a los almohades, que por guerreros y fundamentalistas serían más difíciles de cristianizar. Si continuamos avanzando con fuerza, la pérdida de sus territorios contribuirá a su descrédito ante los andalusíes y debilitará su ejército. Alfonso, delante tenemos a dos implacables militares. Jaén y Úbeda son ciudades importantes y cercanas a nuestra baeza. Creo que deberíamos actuar ahí. No nos supondrá un gran despliegue ni fatiga en el desplazamiento. Podemos comenzar con el saqueo de sus alrededores. Nos encontraremos seguramente con Alamar. Atenazarlos y probar sus fuerzas. Eso es, majestad. Me parece bien. Y ese Alamar, que tanto empeño pone en defenderse de nuestros ataques y ganar en popularidad, quizá ya esté anidando el sentimiento de abandono por parte de su emir, Injub. Majestad, pongámonos en marcha. Sin demora, señores. Vamos, capitán. Medina Murcia. Por fin nos vemos las caras. Abuelas. Hijo. Madre. Reconozco en ti el hijo que se marchó hace unos años. Pero también veo a un hombre nuevo. No había de ser en balde todo lo acontecido. Lo has conseguido. Sevilla ha caído. Sevilla está con nosotros sin derramar una gota de sangre. Gracias a ti. Y en tan solo un año. Mi hermano pequeño por fin está en casa. Hermano, por fin nos podemos sentir como en casa en todo Al-Ándalus. Ya está con nosotros Sevilla. ¿Sabes lo que eso significa? Qué gran noticia, hermano. La estábamos esperando. Y este debe ser mi sobrino. Has crecido mucho, pero te reconocería a mil leguas. Bienvenido seas, tío. Emir, tan solo quedan por adherirse Valencia y Niebla. El resto de gobernantes reconocen tu soberanía. El pueblo está con nosotros, Injud, en cuerpo y alma.
Ahora descansa. Date una vuelta por la Medina. Descubre lo hermosa y cambiada que está. Pronto regresarás a Sevilla, como visir. Gracias. Será un honor. Madre, acompáñale y muéstrale sus dependencias. Valeroso hermano tienes, Emir. Auguste, cuando mi hermano haya descansado y regrese a Sevilla, tú partirás a Zaragoza. Haréis juntos parte del trayecto. Emir, asombrado estoy. No hay ningún frente en esas tierras. Cierto. Tu misión será evitarlo. Te nombro gobernador de Ceuta y comandante de la flota de Sevilla. La misión será aguantar a los almohades en la costa de África. ¿No crees que sería más útil permaneciendo a tu lado? No hay nadie más cercano a mí que mis propios gobernadores, aunque nos separen una larga distancia. Tienes que estar contento. Tengo entendido que anhelabas ese cargo desde hace tiempo. Jamás he expresado ese deseo en voz alta, Mir. Reconozco tu audacia al haberlo adivinado. Gracias. Asumo el nombramiento con ilusión y alegría. Ahora, si me permites, he de disponer todo para mi marcha. Kasim, hay que enviar un emisario a Bagdad con la noticia de la unidad de Al-Ándalus. A buen seguro, eso nos ayudará a que nos reconozcan por fin como los representantes de los abasíes. Enseguida, Emir. Mañana mismo saldrá en un barco desde Cartagena. ¿Informamos también de que se establece Medina Murcia como capital de Al-Ándalus? Eso es, Kasim. Tú eres mi memoria. Anda, hijo, ve con él. Tienes suerte de tenerlo como tutor. Con él siempre se aprende. El sueño andalusí del que hablabais tu hermano y tú. Injud deberá de soñar ahora solo el poco tiempo que le queda. ¡Eres un traidor! ¡Soy un traidor por intentar conservar lo que es mío! ¡El pueblo me lo está pidiendo a gritos! Tu hermano solo no hubiese parado el avance de los cristianos en Jaén. Luchaste junto a mi hermano para ayudar a tu hijo, no para conquistar nada. Los cristianos no dejarían de avanzar si no fuese por mí. Todo permanece intacto en Al-Ándalus menos tú. ¡Calla, escoria! También te parezco un cobarde si mato a quien legítimamente he vencido. Mátame y estarás cometiendo asesinato. De que corte de un solo tajo tu sucia lengua de embustero. Aquí en Sevilla te será difícil engañar a la gente. Si no te mato es porque aún me eres de utilidad. Quiero que seas tú el que le digas a tu hermano que Sevilla también ha caído en mis manos. Con nada dañarás la entereza del verdadero emir. ¿Qué crees que le dolerá más? ¿Sevilla o Córdoba? Ríe cuanto quieras. También le puedes decir que se quede con ese título de emir para poder gobernar ese pedazo de tierra que le ha de servir de tumba. Yo me proclamo sultán de la taifa de Arjona, cuya capital será Jaén. Levántate o arrástrate y corre a Murcia a contarle todo esto a tu querido hermano. ¡Vamos!
Dámela, es para mí. Amada Zoraida, conociéndote bien, debí haber adivinado la astucia de los cristianos. Ahora son ellos los que nos separan, los que hacen imposible poder ir a verte en los próximos meses. Nos han llegado noticias de que avanzan a sus anchas por el valle del Guadalquivir. ¿Es ese un desfiladero fácil que hace de corredor entre Castilla y el sur del Andaluz y del que no nos habíamos percatado? Hemos salido de Tumir inmediatamente con la intención de frenarles. Por ahí pueden llegar hasta el corazón de nuestro emirato y hacernos mucho daño. Fíjate en las palabras que escribo sin darme cuenta. Corazón y dolor. Así está el mío, dañado por el tiempo y la distancia que nos separa. No dejo de pensar en ti. Anhelo con impaciencia el día en que te vuelva a tener entre mis brazos. Pero ahora mis manos solo han de sostener un alfanje y una lanza. Tan solo los dejo unos minutos para poder escribirte estas palabras y dejarlas en manos de un emisario. Inhud, todo lo que dices es mentira. ¿Cuántas veces has dicho esto? ¿Cuántas veces has de engañarme? Eres un embustero. Llevo aquí 4 años lejos de mi familia, en tierra de nadie. Apenas te veo. Maldito Inhud, no aguanto más. Cuando no son los moros, son los cristianos. Escúchame, no voy a estar sola eternamente. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Caí herido, pero ya estoy mucho mejor. Pronto volveré a caminar con normalidad. ¿Cómo fue? En la batalla por defender Sevilla. ¿La hemos perdido? Así es, Emir. ¿Qué no me avisaste? No sabíamos dónde encontrarte. Luego supimos que estabas muy cerca, en Jerez. ¡Maldita sea! ¿Quién ha sido? Alamar. ¡Es un cobarde! Tan solo me dejó con vida para que fuera yo quien te lo contara. No, no le creas. Lo hizo para salvar su propio pellejo. En Jaén ha fijado la capital de los territorios que ahora dice son suyos. ¿Qué territorios? ¿Cómo los llama? Bajo su mando ya no son al-Ándalus. Están despojados de toda esencia andalusí. Taifa de Arjona. Él se ha proclamado sultán. ¿Sultán? No me hagas reír. Quiere diferenciarse de mí a toda costa. En su poder quedan ahora Guadix, Baza, Porcuna, Jaén y Sevilla. La desafortunada Úbeda también, pero su pueblo acaba de capitular ante los cristianos, por miedo a esta situación. Entregamos Úbeda a los cristianos por tener un traidor entre nosotros. También se ha hecho con Córdoba. Córdoba. Conocido ser más ruin en mi vida. ¿Y tu hijo? ¿Qué nos cuentas de tu largo viaje? La contienda de Jerez ha sido nefasta. No acierto a adivinar por qué marchar hasta un lugar tan lejano de la cristiandad. Me avisaron que seguían bajando por el valle de Guadalquivir y le seguimos la pista. Al poco de que comenzaran su ataque a Jerez, ya estábamos allí. Lo que nos encontramos allí fue algo sorprendente. Su expedición era mastodóntica. Miles de lanzas asediaban la ciudad. Cuando creíamos que los teníamos acorralados, nos atacaron por la espalda. Allí quedaron muertos un sinfín de nuestros guerreros antes de que decidieran emprender la huida. Alá sea contigo, Emir. No todo son malas noticias. Alá sea contigo, Al-Kastali. Ansioso estoy por escucharte. Estos hombres que ves son los emisarios de Bagdad. Debí adivinarlo por sus atuendos. Inhud, escucha bien, Emir.
han traído consigo la comunicación de reconocimiento. Son los representantes del Califato Abasí. Contamos con su bendición. Emir, es deseo de parte del califa Abu Ya'far al-Mustansir de Bagdad que se lleve a cabo una ceremonia de nombramiento. ¿Podemos hacerla aquí mismo? Donde el emir decida. Hijo, acércate a tu padre. Inju, en nombre del califa Abu Ya'far al-Mustansir, te nombro representante abasí en los territorios de Al-Ándalus. Él confía plenamente en ti y te otorga los poderes necesarios para hacer grande nuestro califato. Ser defensor de la fe y espada de los musulmanes. ¿Qué acaba de ocurrir? Vuelve a abrirnos de par en par todas las puertas de Al-Ándalus. Nuestras fuerzas se renuevan de inmediato. El viento sopla a favor. Tiembla de frío y miedo a la mar. Porque el viento nos llevará hacia ti con una fuerza inusitada. Córdoba volverá a respirar el aire de la libertad como todo el Al-Ándalus. Nada ni nadie podrá con el auténtico espíritu andalusí. Que nos lleva a venerar el conocimiento y la sabiduría, que nos ha hecho una sociedad llevada de pensamiento y de placer, que nos lleva a convivir en paz con aquellos que profesan otras creencias. No inventéis más falacias, los cristianos con nosotros viven felizmente. Al amar, nunca te has sentido identificado con nada que no fuera dominación y poder. Ahora lo pagarás. ¿Qué esperáis? No hay tiempo que perder. Esperen. Sí, madre. Como es costumbre, aunque ocurra pocas veces, tu esposa Fátija espera para venir a Murcia a visitarte con tu hijo menor. Le prometí que le avisaría. Ahora el germen de la libertad vuelve a crecer en mis venas. Estaré aquí un solo día más, esperando a que Al-Ámar crea que lo dejaré en paz. Fátija tendrá que esperar a mi próximo retorno. Dile que se quedará en la Medina de Murcia contigo. Las noticias que me llegan de mi esposa no son muy halagüeñas. No soporta la soledad a la que la estoy sometiendo. Seguro que estando aquí contigo se restablecerá. ¿Tendrás tiempo de pasar por Almería? Es probable que necesite refuerzos de mi amigo Al-Ramini. Puede que creyeras que llevándote a la cristiana a Almería te quitarías de encima un motivo para que el pueblo estuviera descontento con su amigo. ¿A dónde quieres ir a parar, madre? La subida de impuestos que has ordenado es inasumible para el pueblo humilde. Ha sido necesaria. La batalla se sucede y la guerra es cara. Pues parece que la recaudación no ha sido suficiente para frenar a los cristianos. Parece que no has estado escuchando, madre. Ahora volvemos con más fuerza que nunca. Ni para parar la desmembración de Al-Ándalus. Y eso no solo ha ocurrido en la batalla. A ello ha contribuido tu baja popularidad y la asfixia de tus tributos. No acuses tan alegremente a Al-Ámar y a los cristianos. Maldita sea, madre. Conozco bien tus estrategias. No ha de ser ahora tu insaciable ambición el acicate para frenar a los cristianos, ni para volver a ocasionar nuestros territorios. Esa ambición ya me la inculcaste con dureza. Ahora, el acicate es este nombramiento de Bagdad, un reconocimiento que no viene por la ambición de conquistar, sino por la de liberar a un pueblo. Sé bien lo que estoy haciendo. Sé bien que estoy pensando en la gente del pueblo. Sé que todos y cada uno de los andalusíes son lo verdaderamente importante. Qué paradoja.
¿verdad? La gente. Es lo verdaderamente importante. Yo, sin embargo, tengo abandonada a la que más quiero. Y sigo en la batalla por ese pueblo. Y ahora se atreve a hablar mal de mí. He de marcharme. Madre. Está aquí el emisario. Dice llamarse Casim. Habla, Casimi. Se me ha encomendado solicitar una tregua con su majestad. Te escucho. Tras la derrota de Jerez contra tu ejército, Imhud necesita centrar toda su atención y sus fuerzas en frenar la desmembración de Al-Ándalus. Calamar, alojado ahora en Jaén, se ha apoderado de territorios que se habían sumado a la causa andalusí. Imhud sabe que nada es gratis en estos asuntos. Si Castilla deja de suministrar armas a las provincias disidentes, la resistencia será menor o inexistente. Mi emir necesita recuperar los territorios que Alamar le ha arrebatado. Sabemos lo emblemática que es Córdoba para lo andalusí y para Imhud en particular. Lo reconquistado hasta ahora como Jerez y Úbeda son intocables. Así se lo transmitiré al emir. Me parece oportuno fijar la cantidad de recursos que habéis de compartir con nosotros. 530.000 maravedíes es lo justo. Es necesario fijar el tiempo de la tregua. Di. Un año. Me parece bien. Eso es lo acordado. Por cierto, tengo entendido que Imhud ha sido reconocido como autoridad abasí en Al-Ándalus, algo que anhelaba desde hace tiempo. Así es. Felicítalo de mi parte. Así lo haré. Espera, una cosa más. ¿Es cierto que a las afueras de Medina Murcia se construyó en tiempos de Ahmad Denis una ermita donde los cristianos del lugar pueden rendir culto a Santa María? Así es. La ermita sigue en pie y abierta al culto. Asombroso. Eso es todo. Pueden marchar. Está bien. ¿Por dónde íbamos, Alfonso? ¿Cómo es, padre? Vaya. Observo que has atacado sin miedo. Celebro el ímpetu de la juventud, pero has de saber que la diplomacia es también un arma de guerra, muchas veces más eficaz que la demás. Imhud ha hecho algo grande en poco tiempo. ¿Cuántas veces ha pasado? Una unidad rota por alguien que anhela verla erigida sobre otros 500 distintos que cree que serán más fuertes y duraderos. ¿Los construidos por él? Por supuesto, hijo. Al pueblo se le tiene cogido por la estela de una victoria durante un tiempo. Pero después quieren seguir con sus vidas, quieren seguir comiendo y bebiendo. No ha tardado mucho Imhud en darse cuenta de lo difícil que es ostentar el poder. Pero no ha sido uno más, ¿verdad, padre? No, hijo, no ha sido uno más. No ha luchado solo por el poder. Tú has leído las mismas cosas que yo sobre él. Tiene unos ideales. ¿Es el deseo imposible de un loco soñador? ¿El intento de recuperar lo que ya estaba fracturado? ¿Y en decadencia? Sí, y además el último, ya no habrá más. ¿Es un jaque? Es un jaque mate. Llevamos un trecho recorrido. Si yo no veo el final, lo verás tú. Y si no, tus hijos, ya no hay marcha atrás. Soy Fernando III y en estos momentos soy el artífice de la unidad. Castilla y León están de nuevo juntos gracias a mí. La historia está ahora de nuestra parte. Entonces, ¿está Murcia nuestro punto de mira? Por supuesto, hijo. Pero antes has dicho al emisario... Con los almohades en Al-Ándalus, las cosas serían más difíciles. Y tú nos has llenado el camino sin saberlo y nos ha ahorrado broncas batallas. La verdad es que nunca hemos dejado de atizar ese fuego. ¿Quieres decir que la revolución de Imhud
¿Prosperó porque nos convenía? Quiero decir que la partida de ajedrez comenzó hace tiempo. ¿Y cómo he de llamar a la partida que acaba de ocurrir aquí? Un encuentro amistoso entre enemigos. Tenemos abiertos todos los frentes. Alguna vez nos pondremos del lado de uno, en otra nos pondremos del lado de otros, apoyaremos a aquellos o pactaremos con los demás allá, o con todos a la vez, sin que lo sepan. Nos da igual. Haremos lo que más convenga en cada momento. ¿Llegará un momento en que se dé cuenta? Cuando llegue ese momento será demasiado tarde. Te toca, hijo. No dejo de pensar en esa ermita de Murcia. Ellos son moros, padre. No está muy lejos el día en que rezaremos en ella. Rezaremos y recitaremos. Me gustaría comprarnos la cantiga. Así me gusta, hijo. La poesía es la mejor de las estrategias. El ajedrez también es poesía. Creo entender lo que dices, padre. Ahora sí. Tu turno. No se aprende todo en un día. ¿Crees a un alfil capaz de traicionar a su rey? Ahora me confundes. Padre, ¿las fichas se mueven mal o bien? ¿Hacen buenas o malas jugadas? Una jugada torpe en el tablero puede ser fruto de una traición. ¿A Inhud lo va a traicionar su alfil, padre? Los dos, una de las torres y su reina. ¿Y el rey? ¿Del otro lado del tablero? Tampoco vivirá siempre. Es posible que a ti te toque culminar la partida. Esperas inútilmente. Su guerra contra la mar no es cosa de pocos días. No espero. Miro cómo el día se empeña en terminar en una noche cerrada. ¿Y acaso no es hermoso que todos los días sean iguales? En Almería los días siempre acaban en el fondo del mar. No hay nada más que esperar de los días. Pasa el tiempo, pero siempre vuelve. Tiene cosas más importantes que hacer. Pasarán. Seguramente habrá encontrado a otra mujer. Ya tenía otra mujer cuando me conoció. A ti te hizo creer que te amaba. Te apartó de su lado. ¿De qué me sirve encontrar consuelo en tus brazos si tarde o temprano tiene que acabar? Zoraida, no espero ser únicamente tu consuelo. ¿Debemos de entregarnos a un amor del que más tarde haya que esconderse? ¿Otra vez? Algún día habremos de contarle nuestro amor. Cada uno libra sus batallas. Esta es otra más. Y yo, aquí me rindo. Gana el amor. No voy a esperar al mañana. Quiero estar contigo ya. Ahora. En todo momento. No voy a renunciar a lo que quiero y tengo a mi lado. No existen este tipo de condenas en el Al-Ándalus que queremos construir. Puede que esta batalla, mañana, desemboque en otra más cruenta. Seguramente. Y si no lo provoca, esta será otra. Ya te lo he dicho, mi amor. Yo prefiero luchar
¿Y no te da miedo pronunciar su nombre? No. Dilo. Injud. El sol se pone. Vamos a verlo, es de la playa. Sultán, Injud viene. No me llames sultán en su presencia. Perdón por lo acontecido. Las circunstancias que me han traído hasta Jaén para recuperar lo que es legítimamente del emirato son las más dignas para un andalusí como tú. Ambos sabemos que hemos perdido muchos hombres antes de encontrarnos ahora. Las circunstancias son propicias para el diálogo. Te ruego que me perdones. Era mi deseo hablar contigo antes de tener que luchar contra ti. Emir, la gente de estos territorios siente miedo. Miedo del avance cristiano. Tozmir y Medina Murcia quedan muy lejos para ellos. Me vi obligado a declarar la independencia para que sus gentes se sintieran seguras. Luego se fueron sumando otros territorios. Sevilla vuelve a unirse al emirato por decisión propia. Por lo visto, tus prepotentes maneras de gobernar les han hecho recapacitar. Querían volver a ser gobernados por otro caudillo. También Córdoba y todos tus territorios vuelven a depender de mi emirato. Tus gobernadores han sido declarados culpables de la causa andalusí y ejecutados. Te ruego que me perdones. Mi inmadurez ha sido la causante de muchas decisiones desafortunadas. Nunca volverá a ocurrir. Hoy llegas hasta aquí como el representante del califa Abasí. Ya conocías este nombramiento. Antes de estas batallas se produjeran. No llegué a comprender lo que significaba. Te reconozco como emir. El trato infligido a mi hermano cuando atacaste Sevilla también fue fruto de tu inmadurez. Lo dejé con vida, emir. ¡Por eso no te he matado aún! Dame una sola razón para que no lo haga en este preciso instante. Conozco mejor que nadie estos territorios. Su ejército me presta obediencia y sus gentes me respetan. Ahora soy tu mejor representante aquí. No estás en condición de exigir nada. Tan solo siendo gobernador se puede administrar el poder. Te pido seguir al mando de Jaén, Arjona y Porcuna. Los demás territorios son tuyos, emir. De condiciones. Me lo merezco. Es un castigo justo. Te escucho. Dejarás tus negociaciones con los cristianos de Castilla. No recibirás ni una sola arma más de ellos. Ellos son ahora nuestro enemigo común. Y tu apoyo ha de ser incondicional e inmediato cuando se te pida ayuda militar. Así será. Por Alá. Más te vale. La próxima vez no seré tan piadoso. No habrá una próxima vez, maldito engreído. Jamás seré tu súbdito. No creo en ti. Ni en tu iluminada idea de mantener la unidad andalusí ante la reconquista cristiana. Yo tengo otros planes. Mis propios planes. Si he de pactar con los cristianos,
para que mi gente sobreviva. No te quepa duda que lo haré. Papá te enseñará todos los lugares hermosos de este valle. Jugará contigo, en lo alto de las montañas y en los campos verdes. Vendrá pronto, mi niña. Ya lo verás. Mamá lo sabe. No hay nada más importante para papá que nosotros. En sus cartas nos lo dice. Te quiere mucho, mi niño. Yo le cuento que preguntas por él a cada instante, que nos sentimos solos y que visitamos a los monjes con frecuencia. Con ellos nos sentimos en paz. Le digo que sus cartas no llegan nunca, que ha de elegir mejor a sus emisarios, porque las pierden por el camino o ellos mismos no llega. Amal, te ha hecho saber que la próxima vez que Injur llegue a Medina Murcia, nos iremos definitivamente con ellos. ¿Acaso estoy casada con Amal? ¿Las de tu esposo también llegan? No, Aisa. Otra vez no. No vas a conseguir nada. No voy a leer más mentiras. No son mentiras. Expresa su preocupación por ti y por tu hijo. Ni tampoco a escucharlas. Vete, por favor. Él es el primer sorprendido. No esperaba verse superado por la situación. ¿Sabes lo que significa que alguien como él reconozca esto? En esta sala, dejo y escribo para espantar la soledad. Dejo en mi cabeza unos pensamientos que no sé si llego a escribir. Necesita saber de ti y de su hijo. ¿No te das cuenta? Dime, Aisa, ¿tú ves con algo más que con tus ojos? ¿Nos has visto jugar en la Medina de Murcia, viendo corretear a nuestro hijo? Hace tiempo que dejé de practicar esas artes, Fátima. Vete, por favor. ¡Vete! Amal ya está aquí, señor. Es parte de la reconquista el hecho de que la sucesión de peticiones de audiencia de los moros se suceda. Ha reiterado su disposición a negociar. No defenderá Córdoba con Injur. Nada más puede hacer aquí. Sin duda siente amenazados sus territorios por nuestro ejército y tiene miedo. No veo ninguna razón para respetar Jaén, Arjona y Porcuna una vez que hemos entrado aquí, en Úbeda. Vamos a ver qué nos propone. Que pasen. Entrad. Ahórrate los saludos y cumplidos. Dinos qué quieres. Quiero un pacto de no agresión. Solo aspiro a mantener lo que aún poseo y llegar a hacerme con Granada. Tendré salida al mar y no me quedaré en medio de vuestras disputas y demás territorios conquistados. Quítale Granada a Injub si es tu deseo. Nosotros vamos a luchar por Córdoba.
y además antes o después caerá Jaén y todo tu territorio. Somos superiores. No es suficiente tu promesa de no hostigamiento. Te recuerdo que este encuentro lo has solicitado tú. Os lo reitero. No estaré junto a él cuando se produzca vuestro ataque a Córdoba. Necesito protección y armas. Si le arrebatáis Córdoba y yo Granada, se quedará arrinconado al este de la Al-Ándalus. Es una buena estrategia, pero sabes que Incub no ha podido cumplir el pacto que establecimos y no ha pagado lo estipulado. Este hecho nos hace tomar la decisión de luchar por Córdoba. Tú ya nos has hecho dos peticiones. Una tregua para tus territorios y armas para luchar contra él en Granada. ¿Qué nos ofreces a cambio? No estaré en Córdoba para defenderla de vuestro ataque. No vuelvas a repetirlo. ¡No eres una amenaza! Ya lo has oído. No es suficiente. Pagaré la mitad de mis rentas, que están valoradas en 150.000 maravedíes. Incub también ofreció dinero. Ahora se ve atado de pies y manos. Yo tendré al pueblo de mi parte, dispuestos a pagar altos tributos si se siente seguro. Jaén, Arjona y Porcuna quedarán bajo mi dominio. Tú gobernarás en ellos en vasallaje. Es la única forma de llegar a un acuerdo. Puedes salir. Es necesario contar lo acaecido en Córdoba. El pueblo tiene un sentimiento de abandono. Cree que se dejó la ciudad a su suerte. Razón tienes, Casimi. Escribe que fuimos a defenderla con un ingente ejército. 500 caballeros, 30.000 infantes, 200 mercenarios cristianos. Su ejército era apabullante. Por eso he decidido dejar parte de un ejército allí y volver sobre nuestros pasos. Al llegar la noticia de que Jaime I andaba cerca de nuestros territorios en salida. Debería haber sido suficiente para que los cordobeses se sintieran seguros. Son malditos notables de Córdoba. Decidieron capitular y entregársela a los cristianos. De nada sirve lamentarse ahora. Escribe que Sevilla ha quedado aislada y no sabemos qué pasará con ella. Mi hermano sigue aún allí, a su suerte. Hay que contar que Alamar pactó con Fernando III y acaba de hacerse con Granada. Lo más importante, que no nos mantenemos replegados, únicamente a la defensiva. Escribe que salimos de inmediato a ayudar a Zayán en Valencia, ya que por fin me ha reconocido como emir. En Almería he dejado impaciente a toda la flota. Desde allí saldremos por mar. Es la única manera de atacarles por sorpresa. Si Jaime I logra hacerse con Valencia, lo tendremos en las puertas de Murcia a las pocas semanas. Eso podría acabar con todo. Disculpa, emir. En la carta hemos de incluir aspectos de Estado. Nuevas formas de recaudación. Por supuesto, Simi. Ocúpate tú. Que se recaude de forma juiciosa. Y termina, escúchame bien, esto es muy importante, termina apelando al espíritu de resistencia como pueblo y a la recuperación del sentimiento que nos guiaba en los primeros días de nuestra revolución. Padre, también tiene un fin así. El cadí Alcastari ha sido arrestado. ¿Por qué? ¿Quién ha dado esa orden? Ha sido sorprendido junto a notables de Murcia, preparando una revuelta contra el poder que ostentas. Maldita sea, es que no hay tregua en este reguero de traiciones. Que lo traigan aquí ahora mismo y que cierren todas las puertas de la Alcazaba. Debemos de evitar una posible revuelta del pueblo. No sabemos en qué estado se encuentra esa conspiración. Hijo. Madre.
enfática. ¿Por qué corréis de esa manera? Tú sabes lo mismo que nosotras. Hombres importantes se han aliado con el cadí para sembrar en el pueblo la semilla de la revuelta. Lo he hecho llamar. Las puertas de la Alcazaba ya deben de estar cerradas. No se abrirán hasta que yo salga para defender Valencia. ¿Qué hablas de Valencia? Yo digo aquí y ahora. Puede que ya estén dentro. O puede que alguno de tus hombres sea un infiltrado. Hijo mío, temo realmente por tu vida. Nuestro hijo aún es pequeño. Dejaré este asunto solucionado antes de marchar. Valencia está siendo asediada una vez más por los cristianos. Lucharé contra Jaime I con todas mis fuerzas para defender lo que nos queda. Todo esto es un error, Emir. Escúchame. Escúchame, por Alá. Le pasaste de un bando a otro en otra ocasión. No, Emir. Estás equivocado. Lo que estoy intentando hacer es tratar de negociar la calma de Tolerín. De la mejor manera que sé hacerlo. ¡Hablando! No te creo. Y se acabaron tus palabras. Que su entierro no esté revestido de ningún honor. Que lo sepulte la difamación y el olvido. ¡Llevaos a este maldito charlatán de aquí! ¿A qué nos conduce todo esto? Tú misma me advertiste. Mis propios hombres me traicionarían. Esta muerte puede empeorar las cosas. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Qué va a pensar el pueblo de la muerte del cadí? Era una personalidad importante en la que la mayoría confiaba. ¿Qué pasa? ¿A qué vienen estos gritos? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde lo has dejado? Jugando en el patio, Fatija. No puede quedarse solo en ningún momento. Fatija, haz acopio de toda nuestra riqueza. La depositaremos en Almería. Quizás allí estén más seguras. Tal vez tenga razón, madre, pero no podía exponerme a que fuera verdad. Ahora nos dirigimos hacia Almería, para salir por mar a Valencia. Allí está la clave. Si logramos salvarla, haremos que no acaben con todo. Casimi se quedará a vuestro lado. Vamos, Augusto. Nervioso. Dime algo, por favor. Este viaje es estratégico. Quiere llegar a Valencia por mar. No ha venido a verte a ti. Esta noche será la última, Zoraida, antes de que zarpen. No podemos demorarnos más. Hay que hacerlo. No es momento de palabras. Tan solo hay que hacer lo que está pactado. Seguir el plan. Lo que has pactado con Alamar. No, Zoraida, amor mío, lo que hemos pactado. ¿Qué te pasa? No me pasa nada, déjame. Tú formas parte del plan. Tu posición será digna por fin. Podrás tener los hijos que deseas. Conmigo, sin esconderte de nadie. Injud está acabado. Nadie cree en él. Hemos de cambiar de rumbo. Es nuestra única salvación. La única posibilidad de salvar a Almería. Nuestras esperanzas ahora están puestas en el poder que está adquiriendo la mano. Sus convenios con los cristianos. Qué triste que la tabla de salvación sea el más vil traidor. Lo es. Es muy triste. Pero de su sagacidad para establecer pactos con los cristianos dependemos ahora. ¿Dónde están? ¿Por qué se retrasan? Le he pedido a Gusti que lo entretenga con cualquier excusa. ¿Por qué hemos de demorar esta agonía? No es nuestra agonía. ¡Es la mía! ¡Augusti! No hago esto todos los días. No vuelvas a pronunciar ese nombre. Me repugna. ¿Por qué ha tenido que venir? ¿Por qué tengo que formar parte de algo con ese malnacido traidor? Traidor. ¿Traidor? ¿Le llamas traidor? ¿Por qué la habéis metido en esto? Aquí no metemos a nadie. Nos metemos solos. Hace falta que te lo recuerde. ¿Por qué
Ese cobarde no la atraviesa con su alfanje mientras duerme. Seguramente por eso, porque es un cobarde. Porque tiene miedo. ¿Quién ha de acabar con su vida una vez muerto e injusto? No solo eso. Albuste nunca pone todas sus cartas sobre la mesa. Es muy astuto. Seguro que ya ha mantenido conversaciones con Amar, en las que ha dejado claras sus aspiraciones políticas. Gobernador, Injul viene a vuestro encuentro. Toda la flota está preparada. Los hombres descansando, amigo Ramiro. Mañana partimos hacia Valencia. Es una magnífica expedición. Jaime I no tendrá más remedio que replegarse. Ojalá te oiga. Mantente alerta con Alamar. Suficientes hombres te quedan en Almería para defenderla en caso de asedio. Descuida. Todo estará preparado para cuando llegue ese momento. Zoraida, mis quehaceres. Apenas me han dejado tiempo para estar contigo desde que llegué. No has de disculparte, Injud. Eres el emir. Ahora ya está todo listo. Me gustaría pasar el poco tiempo que me queda contigo hasta la medianoche, antes de retirarme a descansar. No esperemos más. Que tengáis buena noche, amigos. Augusti, nos vemos al amanecer. Cómo no, emir. Pareces sorprendido por la disposición de Injud a despedirse de Almería al lado de Zoraida. Una sorpresa, Augusto. Es alegría. Injud nos allana el camino con esta petición. ¿Estás seguro de que lo hará? Sí. Espero que no haya ningún fallo. No lo habrá. Dos de mis hombres se mantendrán siempre sigilosamente cerca de ella para ayudarla cuando llegue el momento. Nuestras cabezas rodarían mañana por la arena de la playa si se arrepiente. No se arrepentirá. Me ama. Más nos vale. Además, es inteligente y comprende la situación. Es posible que tengamos que esperar a que amanezca para saberlo. Tengo la impresión de que ninguno de los dos quiere renunciar a esta última noche de amor. Tú no vas a dormir. Avísame cuando todo haya acabado. El agua de ese baño ha podido apagar mi fuego. Ni tu Dios ni el mío han podido detener mis manos. Esta alcazaba ha sido un ir y venir de alimañas. Lo han conseguido. Porque sé que ya nunca podré salir de aquí. Donde no quería venir y donde no quería estar, si me faltabas tú, Injud. Thank you.
acerques. Mis manos aún están poseídas por la furia. Podría hacer lo mismo contigo. En estos instantes soy un ser despiadado sin corazón. Te odio, Al-Ramini. No hemos hecho esto únicamente por nosotros. Los intereses han pesado más. Las intrigas a las que te has entregado. He vagado durante horas por los pasillos de este infame alcázar. Pero aún me quedan fuerzas para acabar contigo. Lo he hecho con mis manos. Las mismas que lo abrazaron. Las mismas que acariciaron su rostro. Zoraida, ¿qué has hecho? Atrás quedaron tus infieles amigos, regocijándose en su traición. Un baño, el último baño. Vamos, yo no te he olvidado, nunca te he olvidado. ¿Qué había de cierto en esto, Ingrid? Ni yo misma lo sé. Es imposible que tú hayas olvidado por completo el calor que desprendía nuestro amor. Vivamos ese amor, Ingrid. Ha pasado el tiempo, pero podemos reanimarlo. Vamos, en el baño latizaremos y volverá a saltar la chispa. ¿Recuerdas nuestro calor? El que nos mantenía a salvo de todo. Una vez allí, dejé la puerta entreabierta. Los hombres sabían de poder abrirla con sin esfuerzo. Cuando entramos, la luz temblorosa de las antorchas dibujaba en lo que parecían despojos colgantes. El calor del baño era asfixiante. ¿En qué te has convertido, Zoraida? Se dejó sumergir. Los hombres lo vieron como una señal y salieron raudos para abalanzarse sobre nosotros. Ingrid abrió los ojos dentro del agua. Durante esos instantes no reaccionó. Luego lo hizo con tal virulencia que por un momento llegué a pensar que saldría del baño con vida. Sus zarpazos llevaban el agua tan lejos que solo la antorcha más lejana quedó prendida. Se revolvía como un animal herido. Los hombres quedaron extenuados. No esperaban tamaña resistencia. Tan solo la vergüenza les impidió pedir ayuda a gritos. Todo se fue apaciguando hasta llegar a un último aliento. Los sacaron a rastras y se perdieron por el laberinto de los oscuros pasillos.